Hay muchos inversores excelentes. Pero muy pocos inversores tienen el historial de Peter Lynch. Dirigió el Fidelity Magellan Fund entre 1977 y 1990. Durante ese tiempo, superó a los mercados por un gran margen, ya que superó al S&P 500 en 11 de 13 años, con un rendimiento anual promedio superior al 29%. Esto significa que $1,000 invertidos el día que Lynch se hizo cargo de Magellan Fund habrían valido $28,000 cuando renunció. Cuando Lynch se convirtió en gerente de Magellan en 1977, el fondo tenía $20 millones en activos. Luego se convirtió en el fondo mutuo más grande de los Estados Unidos, con $13,000 millones en activos. La capacidad de administrar una cantidad tan enorme, y ofrecer rendimientos fabulosos constantemente le valió la estatura de ser uno de los inversores más idolatrados y venerados. Hoy te compartiremos 5 pepitas de sabiduría que hemos extraído de sus entrevistas y libros. Y espero que pueda ayudarlo a mejorar su inversión. Número 1. Acepte pérdidas periódicas para ganar a largo plazo. Las personas que triunfan en el mercado de valores también aceptan pérdidas periódicas, contratiempo y sucesos inesperados. Gotas calamitosas no los ahuyentan del juego. Dice Peter Lynch. No. Como la mayoría de los inversores exitosos, Lynch también pertenece a la escuela de pensamiento de que mantener la inversión a largo plazo es crucial para tener éxito en la inversión. Ha aconsejado que, como inversor, debe evitar dos estados emocionales, preocupación y capitulación, para tener éxito a largo plazo. El primer estado, la preocupación, surge después de que los mercados presencian una fuerte corrección. En este punto, existe una oportunidad de oro para aprovechar esta corrección. Pero las preocupaciones actúan como un obstáculo para comprar buenas oportunidades de inversión a precios de ganga. El siguiente estado emocional, la capitulación o rendición, ocurre cuando sus inversiones caen debido a la corrección del mercado. Lynch señala que muchos inversores se imaginan a sí mismos como inversores a largo plazo, pero solo hasta la próxima caída significativa, momento en el que se convierten rápidamente en inversores a corto plazo y se venden por grandes pérdidas. La lección aquí es clara. Debe aceptar pérdidas periódicas para ganar en grande a largo plazo. En palabras de Lynch, las caídas calamitosas no deberían asustarlo y dejarlo fuera del juego. El truco no está en confiar en tus instintos, sino en disciplinarte para ignorarlos. Número 2. Sepa lo que posee y sepa por qué lo posee. Nunca invierta en una idea que no pueda ilustrar con un crayón, dice Peter Lynch. Ya sea negociando a través de futuros u opciones, apostando por una acción caliente o invirtiendo en una criptomoneda que promete llevarlo a la luna, el mundo de la inversión de hoy está lleno de consejos interesantes. Y, desafortunadamente, muchos son víctimas de este tipo de consejos para hacerse rico rápidamente. Es por eso que el consejo de Peter Lynch que sepa lo que posee parece aún más relevante en la actualidad. Lynch creía que si no puede explicar lo que hace una empresa en 30 segundos o menos, no debe ser dueño de ella. Puede decir lo mismo sobre cualquier vía de inversión. Yasset puede que no se convierta en millonario de la noche a la mañana, pero hará retornos de sonido y podrá dormir tranquilamente por la noche. La segunda parte del consejo, sepa por qué lo posee, es igualmente importante. Cuando asigna sus inversiones sólidas a las metas financieras que desea lograr, es probable que evite cualquier error de inversión impulsiva. Esto se debe a que sabe que nunca alcanzará su objetivo si detiene sus inversiones. Esta mentalidad disciplinada lo ayudará a lidiar mejor con los movimientos adversos del mercado y lo convertirá en un mejor inversionista. Número 3. Deje correr a sus ganadores. Deja correr a tus ganadores y corta a tus perdedores. Es fácil cometer un error y hacer lo contrario, arrancando las flores y regando las malas hierbas. Dice Peter Lynch. Lynch invirtió en varias acciones durante su vida. Algunas de sus inversiones tuvieron un desempeño mediocre, otras lo hicieron bien y algunas de ellas arrojaron retornos asombrosos. Lo que le ayudó a obtener rendimientos excepcionales a lo largo de su carrera es aferrarse a sus mejores jugadores en lugar de buscar sacar provecho de ellos después de breves rallies. Él acuñó el término tembagger para describir una acción que sube de valor 10 veces o 1000%. Y su regla número 1 para encontrar un tembagger era no vender las acciones hasta que cambien sus fundamentos. Se quedaría con estas acciones incluso si suben un 40% o incluso un 100%.
Como dice Lynch, si eres excelente en este negocio, tienes razón 6 de cada 10 veces. Pero los momentos en los que tienes razón deben superar tus errores. La lección aquí es ser paciente con sus inversiones de alto rendimiento. Muchos inversores sienten la necesidad de registrar ganancias después de presenciar buenos rendimientos de sus fondos mutuos en un año, incluso cuando están lejos de sus objetivos financieros. Como resultado, pierden la oportunidad de obtener retornos exponenciales con el poder de capitalizar y alcanzar sus metas financieras. Sí, la reserva de beneficios tiene sentido, pero solo cuando lo hace para reequilibrar su cartera en función de su asignación de activos. Digamos, por ejemplo, que ha decidido tener un 70% de capital y un 30% de deuda en su cartera. Después de un repunte en el mercado de acciones, la porción de acciones ha subido hasta el 80% en su cartera. En este caso, puede registrar ganancias en inversiones de capital, y reinvertir esa cantidad en deuda para asegurarse de que su cartera no se desvíe hacia una clase de activos en particular. Número 4. No puedes besar a todas las chicas. No tienes que besar a todas las chicas. He echado de menos mi parte de Ten Baggers, y eso no me ha impedido ganarle al mercado, nos dice Peter Lynch. En su libro One Up on Wall Street, Lynch escribe que cuando estaba en la escuela secundaria y en la universidad, besar a todas las chicas guapas no era un objetivo realista. El mismo principio se aplica también a la inversión. No puede comprar todas las acciones o los fondos con mejor rendimiento. Aunque me he perdido algunas acciones de supermodelo, también he besado algunas acciones bonitas en mi carrera. Ojalá pudiera haber invertido en más acciones que se multiplicaran, pero esto no ha perjudicado mi rendimiento a largo plazo. Muchos inversores cometen el error de elegir fondos basándose en el rendimiento del año pasado. A medida que cambia la lista de fondos de mejor rendimiento, continúan cambiando sus tenencias de fondos mutuos. Esto da como resultado una cartera desordenada, y se vuelve contraproducente en su viaje de creación de riqueza. Esta es la razón por la que en lugar de perseguir todos los fondos de belleza o de alto rendimiento a corto plazo, es mejor ceñirse a un proceso de identificación e inversión en fondos buenos y consistentes. Si se apega a esta fórmula simple, puede experimentar resultados maravillosos a largo plazo. Número 5. Ingrese temprano, pero no demasiado temprano. A menudo pienso en invertir en empresas en crecimiento en términos de béisbol. Si compra antes de que se anuncie la alineación, está asumiendo un riesgo innecesario, sentencia Peter Lynch. Lynch advierte que no debe correr el riesgo innecesario de invertir demasiado pronto en cualquier oportunidad de inversión. Él cree que esto es como apostar por un equipo de béisbol antes de que se anuncie la alineación. En sus palabras, ingrese temprano, pero no demasiado temprano. A menudo pienso en invertir en empresas en crecimiento en términos de béisbol. Intente unirse al juego en la tercera entrada porque una empresa ha demostrado su valía para entonces. Si compra antes de que se anuncie la alineación, está asumiendo un riesgo innecesario. Uno de los errores que cometen muchos inversores es que se lanzan a comprar cualquier oferta de fondo nuevo, pensando que esta es una gran oportunidad. De lo que no se dan cuenta es de que invertir en estas ofertas es como un disparo en la oscuridad. Siempre es mejor optar por un esquema existente con un historial probado en lugar de optar por algo nuevo o impredecible. Y ahí tiene, sin fallo, las mejores claves que puede aprender para lograr inversiones exitosas según todavía más exitoso experto David Link. Solo esperamos que empiece a aplicarlas ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video aquí.